Bienvenidos, amigos y amigas. Hoy les traemos algo especial, los 10 planes más importantes que debes hacer en el noviazgo. Prepárate para descubrir actividades que fortalecerán y enriquecerán tu relación. Y no olvides suscribirte, compartir y dejar un like. 1. Exploración de intereses comunes. Encontrar y disfrutar intereses comunes es vital. Puede ser algo tan simple como leer el mismo libro o tan emocionante como practicar deportes juntos. Estas actividades no solo fortalecen su conexión, sino que también crean recuerdos preciosos. Experimentar juntos nuevas aficiones es una excelente manera de mantener la relación fresca y emocionante y les da mucho de qué hablar y compartir. Por ejemplo, planifiquen una tarde de estudio bíblico seguido de un paseo en un parque cercano, discutiendo lo aprendido y cómo aplicarlo en su vida diaria. 2. Conversaciones profundas. Hablar sobre sus esperanzas y sueños, miedos y experiencias pasadas es fundamental. Estas conversaciones profundas ayudan a construir una base de confianza y comprensión. No tengan miedo de abordar temas difíciles, es en esos momentos de vulnerabilidad donde se fortalece el vínculo. Escuchar activamente y compartir abiertamente crea un entorno de apoyo mutuo y amor incondicional. Por ejemplo, dediquen tiempo para compartir sus testimonios personales de fe, cómo llegaron a conocer a Cristo y cómo eso ha impactado sus vidas. Esta es una manera poderosa de entenderse y conectarse a un nivel espiritual profundo. 3. Participar en actividades de la iglesia juntos. Involucrarse juntos en actividades de la iglesia es una forma excelente de fortalecer tanto su fe como su relación. Participar en grupos de estudio bíblico, eventos comunitarios o actividades de algún departamento de la iglesia les brinda la oportunidad de crecer espiritualmente juntos y establecer una base sólida para su relación, basada en valores y creencias compartidas. Por ejemplo, comprométense a servir juntos en un ministerio, como la enseñanza en la escuela sabática o ayudando en eventos comunitarios. Este servicio conjunto fortalece su unión y les permite ser testigos del amor de Dios en acción. 4. Voluntariado o labor social. Hacer voluntariado juntos enriquece la relación. No solo benefician a otros, sino que también ven el lado compasivo y empático de su pareja. Trabajar en un proyecto que ayude a los demás puede ser una experiencia poderosa y unificadora. Ver a tu pareja en un rol de servicio puede profundizar el respeto y la admiración que sientes por ella, reforzando los valores compartidos. Por ejemplo, unámonos en un proyecto de alimentación para personas sin hogar organizado por la iglesia, mostrando el amor de Cristo a través del servicio. Es una forma hermosa de vivir el Evangelio juntos. 5. Desarrollar un proyecto juntos. Trabajar en un proyecto juntos, ya sea un hobby o un emprendimiento, es una manera excelente de fortalecer su relación. Aprenden a comunicarse, resolver problemas y trabajar como un equipo. Este tipo de colaboración crea un sentido de logro compartido y puede ser una fuente de alegría y bellos recuerdos. Además, enfrentar y superar juntos los desafíos que surgen fortalece su vínculo y confianza mutua. Por ejemplo, inicien un grupo de estudio bíblico en línea o un blog de devocionales. Esta colaboración no solo fortalece su vínculo, sino que también les permite compartir su fe con otros. 6. Aprender algo nuevo juntos. Tomar una clase juntos, ya sea de arte, cocina o algún deporte, es emocionante y refrescante. Aprender juntos significa crecer juntos, manteniendo la relación dinámica y divertida. Estos nuevos aprendizajes ofrecen oportunidades para la risa, el apoyo mutuo y la creación de nuevos recuerdos. Además, superar juntos los desafíos del aprendizaje refuerza su conexión emocional y su capacidad para trabajar en equipo. Por ejemplo, inscribirse en un taller de liderazgo cristiano o asistir a un seminario sobre matrimonio según la Biblia. Estos aprendizajes les ayudarán a crecer individualmente y como pareja en su caminar con Dios.
7. Conocer a las familias respectivas. Integrarse en las familias del otro es un paso crucial. Compartir comidas y celebraciones les ayuda a entender mejor de dónde viene su pareja. Estos encuentros fomentan la comprensión y el respeto mutuos, además de fortalecer el vínculo entre ambos. Conocer a la familia del otro también les da una perspectiva más completa de quiénes son como individuos. Por ejemplo, organizar una cena donde ambas familias puedan reunirse y compartir sus valores y creencias cristianas. Esto fomenta un entorno de respeto y comprensión mutua, clave para un noviazgo saludable. 8. Celebrar logros y apoyarse en desafíos. Celebrar juntos los logros y apoyarse en los desafíos es esencial. Estos momentos son los que realmente definen una relación fuerte. Cuando uno celebra los éxitos del otro, demuestra amor y compromiso, y brindar apoyo en los momentos difíciles muestra compromiso y empatía. Estas experiencias fortalecen su relación, mostrando que pueden contar el uno con el otro sin importar las circunstancias. Por ejemplo, cuando uno de los dos enfrente un desafío, como una decisión difícil en el trabajo, oren juntos pidiendo guía y sabiduría a Dios. Celebrar los logros con acciones de gracias también refuerza la gratitud y el reconocimiento mutuo. 9. Crear tradiciones propias. Crear sus propias tradiciones es una forma hermosa de añadir significado a su relación. Puede ser algo tan simple como una cena semanal o una actividad anual especial. Estas tradiciones se convierten en pilares de su relación, momentos especiales que ambos esperarán con ilusión. Refuerzan su identidad como pareja y les dan un sentido único de pertenencia y conexión. Por ejemplo, pueden empezar una tradición de orar juntos cada noche, compartiendo sus preocupaciones y agradecimientos. Esto refuerza su relación con Dios y entre ustedes. 10. Planificar el futuro juntos. Discutir y planificar el futuro juntos es fundamental. Ya sea hablando de metas profesionales, planes de vivienda o posibles viajes, estas conversaciones demuestran compromiso y una visión compartida. Planear juntos les ayuda a alinear sus expectativas y deseos para el futuro, asegurando que ambos trabajen hacia objetivos comunes y sueños compartidos. Por ejemplo, dediquen un tiempo para discutir cómo ven su futuro en términos de servicio a Dios, familia y carrera. Esto puede incluir planes para un futuro matrimonio centrado en Cristo, educación de los hijos y servicio en la iglesia. Estos son los 10 planes más importantes en el noviazgo. Cada paso en este viaje es una oportunidad para crecer y fortalecer su relación. No olviden suscribirse a mi canal, compartir este video y dejar su like. Hasta la próxima.